Hola, hola, para los que no me conocéis, soy Pamela Sáenz de Amor y Creatividad y hoy vengo con un super hiper mega unboxing, super hiper mega grande. Vengo con esta belleza de aquí. Mirad, mirad, mirad. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a ver qué hay dentro de esta hermosa cajita. Bueno, y aquí ya tenemos a esta belleza de aquí, que la cajita no puede ser más mona y más cookie porque no se puede. Es bellísima. Y lo que hay dentro, obviamente, mucho más especial. Y quiero agradecerle también a mi Yoa, como siempre, por todo el apoyo y por enviarme toda esta cajita llena de pura belleza. Y bueno, por aquí tenemos ya, como siempre, esta bella y hermosa tarjetita enviada por mi Yoa. También tenemos estas chapitas tan bellas que siempre nos manda decoradas con la colección nueva. Son súper increíbles, yo las colecciono todas. Y bueno, mirad todo esto que hay aquí en la mesa. Es un montón de cositas, así que las vamos a separar por grupos. Y bueno, ahora sí, empezamos. Aquí tengo ya el grupito de las aterciopelantes. Y bueno, vamos a pasar a verlas, a ver qué tal. Yo sé que muchas ya las habéis visto, ya habéis visto de qué trata, pero bueno, de todas formas yo las quiero mostrar por aquí. Es como la antelina, no sé, a mí me da la sensación que es parecida, bueno, o igual que la antelina, pero con cierto brillito. O sea, tiene como que un acabado más aterciopelado, por así decirlo. Es específicamente y especial para lo que son los repujados, porque créanme que ya la estoy utilizando y hace unos repujados de la muerte. A mí me encantan. Además que los colores son unos colores entre pasteles y colores primarios, súper hiper mega bonitos. Ese verde pistacho me fascina, me tiene enamoradita de la vida, al igual que el rojito, que me encantan muchísimo. Y bueno, nada, qué decir que del material, como ya os he dicho, que es una pasada total, tenéis que probarlo sí o sí. Ese rosita salmón es de mis favoritos, es, por no decir mi favorito, favorito top 1. Es una maravilla total, ese color súper suavecito, además que se presta mucho con el tipo de material, es, no sé, es simplemente achuchable. Y por último tenemos ya esta en azulita, que no puede ser más mona y más bonita, me encanta. Y también la tenemos en blanca, que es un blanco, pero blanco puro. No es ningún blanco amarillento o blanco azulado, no, es blanco blanco. Y me encanta para estas navidades, así que le voy a dar un super uso. Bueno, y aquí me atreví a abrir una y para mostrarles, a ver, para que vean de lo que os estaba hablando. Y es esa textura, como os decía, como si fuera un paño, como si fuera la antelina. Súper, súper bonita, pero con un brillo súper especial. Así que bueno, ahora sí, vamos a pasar a lo que son las ecopieles. Y en este caso tenemos dos tonitos de ecopieles efecto maderita. Tenemos a la maderita rosa, que no puede ser más bonita. Además que con esos acabaditos como que de madera vieja, a mí me encanta, me fascina. Y ya veo proyectito con esa. Y bueno, tenemos a la típica maderita café, a la maderita marrón, que también es súper bonita. Es que esas chispitas, esas rajitas que tiene, esos efectos, no sé, a mí me encantan de verdad. Y bueno, tenemos también telas para encuadernar, que no pueden ser más maravillosas. Me encanta la tela de madera y me encanta la tela con el
el efecto en foil con las florecillas en foil. Son una pasada. Y además mirad lo grandes que son. O sea, no es nada pequeño, son grandes y para mínimo dos proyectos ahí. Porque bueno, yo no suelo encuadernar todo con tela de encuadernar. Siempre combino entre tela de encuadernar, con papel decorado o con cualquier otro material que se me ocurra. Así que ya yo tengo ahí para el rato. Y bueno, como os decía, mirad esa tela para encuadernar tan preciosa con las flores en foil, que no puede ser más maravillosa. Me tiene enamoradita. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que son los Tepper, este nuevo productito que me tiene, pero vamos, curiosa a mil. Aún no lo estoy utilizando, pero ya lo voy a empezar a utilizar y promete. Mirad esas texturas, no pueden ser más bonitas. Además que es, no sé, es como si fuera una tela para encuadernar, pero con textura. Con textura, con brillo, con rugosidad. A mí me encanta. Y hay, como veis ahí, hay varios. Y todos son de distintas tonalidades, de distintas texturas, que es lo bonito. Mirad ese de ahí. Me encanta. Es como brillosito, con texturita, como de piedra. Y me gusta muchísimo. Además que en un proyecto quedaría, pero espectacular. Y bueno, mirad, eso lo tenemos en dos colores, en blanquito y en ese color como que arena. Y ahora pasamos a esta belleza de aquí también, que es efecto como que de maderita y tiene esa texturita también. Es que tenéis que tenerlo porque creo yo que el video, o bueno, la cámara no le hace justicia a lo que es en persona. Son maravillosas, me tienen enamoradita y además que son... Bueno, tengo muchas, entonces ya para escoger hay infinidad. Y bueno, la que más os guste también, ¿verdad? Estas son de mis favoritas, son como que efecto tela y me encantan. Y de verdad que es que tenéis que tocarla. Es tocarla y para nada parece que fuera un tepper, sino parece que fuera una tela de estas de la anilla. Y me gusta muchísimo. Las tenemos también en dos colorcitos. Es lo que os decía, mirad cómo estoy enseñando ahí que tiene como papel por dentro. Entonces, para mí es una tela de encuadernar con textura. Y me encanta. No es de esas típicas telas para encuadernar lisas. Bueno, por aquí tenemos la favorita y que creo que es la que combina con absolutamente todo, que es la blanquita. Mirad, ahí la abro para que veáis lo bonita que es. Y tiene esa texturita tan bella que hasta para hacer tiritas se ve tan espectacular. Me encanta. Yo esa sí que la voy a usar muchísimo, de seguro. Mirad qué bonita que es. Y es grande también. No sé, me tiene embobadita. Y bueno, aquí ya tenemos ahora la rojita, que la rojita es otra belleza. Es igual que la blanca, igual que la blanquita, pero en rojita. Y para estas navidades, vamos, queda espectacular. A mí me encanta. Y con ese brillito que tienen, al menos esa rojita tiene ese brillito tan bonito. Y bueno, aquí también tenemos una celestita que no puede ser más bonita. Es que todas me gustan, lo siento mucho, pero yo no tengo debilidad con todos los teppers. Creo que es de mis materiales nuevos favoritos que ha sacado mi yo hermosa. Y no sé, es espectacular. Es que tenéis que tenerlo definitivamente. No quiero crear adicción ni nada por el estilo, pero tenéis que tenerlos para que sepáis de lo que estoy hablando, porque quizás no me sé explicar muy bien, pero bueno,
Creo que me entendéis. Mirad, 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 mirad ese color tan, tan hermoso. Es como un marroncito. No lo sé, es muy, muy, muy bonito. Por aquí tenemos a uno efecto como que tipo maderita y es en color mint. Un mint súper suave, súper bonito. Me encanta, me tiene fascinadita. Este salmoncito de aquí, que también es una cucadita total. Me encanta, es una belleza, es del mismo estilo que el verde mint, con esa texturita en forma de maderita. Y por último tenemos a mi favorito de todos, que es el rosita, porque no podía ser de otra forma, que es ese rosita más oscurito, es un rosita tipo maquillaje, no lo sé cómo llamarlo, bueno, ahí pone el nombre, pero se me ha olvidado ahora mismo, y ese rosita me tiene encantada de la vida. Y bueno, es mirad todos ya, todos juntitos, son un montón, son muchísimos y son una maravilla total, definitivamente. Así que bueno, yo ya me tomaré mi fotito con todos porque no puede faltar. Y bueno, ahora sí, ya terminando con todas las bellezas esas de rollitos, vamos a pasar a los químicos. En este caso tenemos todos estos que veis aquí y son una maravilla, nada más verlos en el pote, en el potecito, son espectaculares, imagínense por dentro son genial, genial, además que los acabados que tienen, wow, 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 wow. Yo ya tenía uno parecido al glitter dorado, a la pasta de glitter dorada, esa que estoy mostrando ahí, y era espectacular, así que al probar esta fue un boom en mi cabeza. Es súper, súper, hiper, mega bonita. El brillito que tiene, y no es un brillito tosco ni un brillito tan, no sé cómo decirlo, es un brillo súper bonito, súper elegante. A mí me encanta, y sobre todo para poder utilizarla mucho en estas navidades, porque ya sabéis que estas navidades, si no tienen brilli brilli, para mí no son navidades. Tengo que hacer definitivamente cosas con brillitos, con foil. Me encanta, me encanta, me encanta ese acabado. Así que bueno, aquí yo ya me atreví a mostrarles cómo quedaría con un stencil, que siempre suelo yo utilizarla más que todo con stencils, este tipo de pastitas. Y me tiene enamoradita. Mirad, la estoy aplicando en el stencil de la Navidad pasada de mi Joana, porque no podía ser de otra manera, yo tenía que probarlo con ese. Y mirad la belleza. Está recién puesta, pero en cuanto seca sigue siendo la misma, con el mismo brillo, eso no cambia. Y es algo que me fascina. La pasta es totalmente transparente con el brillito, o sea, todo, 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 todo en dorado brillosito, en dorado purpurina. Y a mí me tiene, ¡ay! Me tiene, pero ahí enamoradita perdida. Ahora voy a pasar también a mostrarle las demás pastitas. No quería que sea el video tan largo, entonces ya las hice todas directamente y aquí os las estoy mostrando. Mirad ese efecto metalizado que es la mousse, la pastita en crema. Esa gordita que no puede ser más bonita. Después tenemos también el efecto hielo y la glitter. La glitter transparente, que es igual a la dorada glitter. Y no puede ser más bonita. Yo estoy enamorada, enamorada, enamorada. Y la pastita de hielo tiene microhielitos, como microhielitos. Y es una pasada total, chicas. Y bueno, ya después de esta pequeña demostración, de esta pequeña demo, vamos a pasar ahora sí a lo que son todas las cositas cookies de adornos, que son los metacrilatitos y las cositas para adornar los lomitos. Y son una belleza total, belleza total. Hay arbolitos, frasecitas, las tenemos en metacrilato brillante, en metacrilato de purpurina,
Las tenemos en metacrilato, efecto espejo y son una belleza. A mí me encantan, sobre todo las de efecto metalizado y las... Bueno, me gustan todas, la verdad. No puedo escoger... en cuestión de metacrilato yo no puedo escoger porque yo tengo debilidad con eso y a mí me encantan todas. Y además que las frases son una pasada total. Mi Yoa... Estas navidades está luciendo con todo. Mirad qué bonita. Esa tiene el plastificadito que hay que quitarle porque no queda así, queda completamente dorada y es súper bonita. Mirad esa caravana. Vamos, hermosa, que me tiene palpitando el corazoncito. La vamos a sacar para poder mostrarosla. Es una belleza total y cómo brilla de una manera súper hiper mega bonita. Es completamente doradita. Mirad la frasecita, sueña lo grande, tiene un montón de detalles, súper 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 bonita y hermosa. Creo que es de mis favoritas, así que no tiene pierde, chicas, es súper hiper mega bonita. Y mirad esta frasecita, este Hello Navidad. Porque claro, hay que darle la bienvenida a la Navidad y de manera hermosa y elegante, como lo ha hecho mi Yoa esta vez con este metacrilato tan bonito. Definitivamente va a ocupar muchos de los mini álbums, yo lo sé. Y bueno, por último tenemos a estas tres bellezas en glitter, que no pueden ser más bonitas, para colgarlas en los lomitos, para ponerlas de detallitos, son hermosas. Voy a sacar también una para que veáis de lo que os estoy hablando. Y mirad la belleza que es. Y brilla un montón, chicas. Brilla muchísimo. Y me encanta, además que el color es súper, hiper, mega bonito. No lo sé, y mirad qué bonito con el renito de fondo, así súper bonito, no sé, me encanta. Yo ya estoy más o menos, mi cabeza está hecho un boom dando vueltas con todas las cositas por hacer que más o menos estoy imaginando ya qué voy a hacer. Así que bueno, de verdad que eso es que son una monada. Mirad ese gorrito, no lo sé, son una belleza, una pasada total. Además que el renito también viene en silueta y también viene en la bombillita, no sé, es algo muy bonito. Son cosas súper hiper mega bonitas y delicadas, cosas muy a mi estilo, creo yo, por eso me fascinan tanto, porque llevan ese estilo mío. Y bueno, aquí la tenemos también en efecto metalizado, en plateado, con la galletita, la llavecita con el jengibre, que no puede ser más bonito. Mirad esos guantecitos, ese gorrito, vamos, espectacular. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, aquí tenemos lo que son las maderitas. Tanto las maderitas delgaditas tipo chipboard como las maderitas normalitas, las que siempre solemos tener en el estilo de mi Yoa. Y bueno, mirad esa maderita de Fabricando Sueños, que ya la teníamos también la Navidad pasada, las Navidades pasadas, junto con la primera colección. Tenemos este conjunto de maderitas hermosas, que esta vez las hicieron con color. Mirad ese color rojito tan bello, no lo sé, me encanta. Además que las frases son súper bonitas, las tenemos en inglés y las tenemos en español, y no sé, yo estoy enamoradita, soy una loca perdida con las maderitas con frases, me gustan muchísimo y las voy aplicando siempre en los proyectitos que suelo realizar. Vamos a sacar una para que veáis además lo gorditas que son, porque no son nada finitas, son súper gorditas y dan ese efecto ya de relieve súper bonito perdón, dan ese relieve súper hiper mega bonito a los proyectos, no sé, a mí me fascinan, son súper bonitas. Mirad qué belleza. La hay en chiquititas, las hay en grandes, las hay con formas. Son una pasada. Vamos a retirar una para que veáis el grosor y cómo son.
Y mirad qué belleza total. Mirad qué bonitas. Merry Christmas. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me encanta, me fascina. Así que bueno, chicas, ya sabéis que si queréis maderitas super navideñas, ya las tenéis aquí en la colección nueva de mi Joana hermosa. Mirad esa de ahí, que son las maderitas shaker, y no pueden ser más bonitas. Me encanta muchísimo la de la caravana. No sé, yo la pintaría así con colores súper pastelosos. Y con la shaker voy a abrirla para que veáis lo que contiene, que son dos maderitas y un acetato rígido. Y wow, cada detalle súper bien hecho, no sé, me encanta. Esta maderita para una portada de un mini quedaría espectacular, divina. Y con, bueno, con lo que le vayáis a poner dentro, pueden ser lentejuelitas, pueden ser diamantitos, no sé. Me encanta. Wow, me fascina. Y también me gusta muchísimo el shaker de purpurina rojita. El de metacrilato, porque es un shake de metacrilato, no es solo madera. Es metacrilato de purpurina, metacrilato glitter rojo. Y no puede ser más bello. Yo no soy demasiado hiper mega amante al rojo, pero este tipo de rojo sí que me encantan, sobre todo para las navidades. No sé, es algo mágico para mí. Representa mucho en las navidades y me gusta muchísimo. Además que mirad cómo brilla mogollón y me tiene enamoradita de la vida. Este también cuenta con la base en metacrilato, la base en madera, perdón, la parte de encima que ya os acabo de decir, que es el metacrilato en rojo glitter y el acetato. Y bueno, ya por último tenemos estas dos bellezas que son de maderita súper finita. No lo sé, yo la utilizaría muchísimo para los que son tarjetería. Quedaría espectacular. Además que miren la elegancia que tienen. No sé, me encantan. Mis favoritas son esas que son las de flores. Y me fascina. Yo la pondría debajo con un papel decorado súper bonito o un papel liso, una cartulina lisa, y quedaría hermosa. Y tenemos también estas que son las que se sacan, las sueltecillas. Me gustan muchísimo las ramitas, son espectaculares para decorar los álbums, para decorar las portadas. Así que a esta también le daré un súper hiper mega uso. Además, mirad esa de ahí, que va perfecto como para hacer una shaker o para hacer alguna cosita de esas, o con una frase, con un sellito ahí en medio, súper bonito. No sé, me encanta. Y ahora sí vamos a pasar a lo que son los die cuts hermosos, que en este caso son tres die cuts, tres bolsitas de die cuts. Vamos, que ya aquí tenemos die cuts para todas las navidades. Son súper hiper mega bonitos, están separados entre letritas, entre die cuts de dibujitos, de imágenes, y die cuts de frases. Voy a abrir solo uno porque imaginaos, si abro todo sería aquí el festival de los die cuts en la mesa. Así que nada, voy a abrir el de las letritas para que veáis lo bonitas y lo preciosas que son. Y además mira toda la cantidad que viene, vamos, es una locura total. Hay varios tamaños, mirad qué belleza. Ay, a mí me tienen encantada de la vida, son una maravilla. Y vienen desde más chiquitinas, súper grandes, medianitas, no sé, me encantan. Y ese diseño que tienen con florecitas, con
No sé, mirad, mirad esa W, qué bonitas que son. Y ya veis que son un montón y vienen un montón de tamaños. O sea que comprar esta bolsita de diecast definitivamente no tiene pierde, porque ahí tendríamos para muchos usos. Me gusta muchísimo la variedad que tiene de tamaños, porque eso, no sé, es como que más cómodo, porque las puedes poner en cualquier lugar y al ser tan gorditas ya no tienes que ponerle ni relieves ni nada de nada, porque ya directamente ellas hacen la magia. Y bueno, aquí tenemos las otras dos, como ya os comentaba. Es una de frasecitas con siluetitas súper bonitas, con dibujitos súper bonitos. Mirad ese conejito tan bello con la frase de nuestra Navidad. No sé, me encanta, me encanta, me encanta. El conejito prevalece en esta colección muchísimo y se ha vuelto uno de mis favoritos. Al igual que ese trineo hermoso que veis ahí. Es espectacular, no lo sé, me encanta esa combinación del rosita con el dorado. Mire, mirad toda la belleza que hay ahí dentro. Wow, 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 es una maravilla absoluta y total. Yo estoy enamorada de esos diecasts, de las tres bolsitas. Y mirad, mirad toda la cantidad que llega. Llega un montón, son un montón de diecasts. Vamos, tenemos para decorar mínimo, creo yo. No, no lo sé, creo yo que mínimo tres álbumes. Mira ese cupcake tan bonito y tan bello en rojito. Es espectacular. Ya me entran hasta ganas de hacer a mí un cupcake. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los papeles especiales. En este caso tenemos estos vellums tan bellos y maravillosos. Vamos a sacar, no voy a abrir las dos bolsitas porque son dos packs de velus, son cuatro velus en total, pero solamente voy a abrir uno para que veáis más que todo cómo son, la calidad que tienen y lo bellos y la definición. Es una pasada, porque no son de esos velus. Es que mirad, mirad, voy a mostraros ahí. Y mirad esa belleza, mirad las frases, tienen una calidad espectacular, la nitidez que tienen impresas las frases, son una belleza total, además que mirad ese rojito, no lo sé, es una maravilla. Y mirad este de aquí que estoy sacando, que es precioso, 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 y para un layout es espectacular. No lo sé, me encanta esas ramitas con ese fondito transparente. Se puede aprovechar de muchísimas maneras. Ay, yo ya estoy viendo proyectos con esta belleza, definitivamente. Y bueno, como os decía, también lo tenemos en este pack que es de flores y de los conejitos, de estas siluetitas, de estos dibujitos tan hermosos. Y bueno, ya pasamos a lo que son las cartulinas texturizadas y son una pasada pero total. Son muchísimas las que me llegaron, son bastantes, hay entre colores pastelitos, entre cobres, dorados, plateados, metalizados, son una belleza absoluta. A mí me tienen enamoradita de la vida y son muchas como podéis ver. Y cada una con una textura diferente. Es lo encantador de estos packs de cartulinas. Es que cada una tiene una textura diferente para todos los gustos. A mí me encanta. Yo ya me veo haciendo, no lo sé, las veo poniéndolas de fondo. Me veo haciendo tiritas con ellas, sobre todo con las doradas, que me encantan. Tienen ese brillo metalizado sutil, elegante y bonito. Mirad, ahí he sacado un pack para que podáis verlo mejor. Y veis esta belleza de la que os estaba hablando. Las hay en blancos, en pasteles, metalizados. A mí me fascinan, me tienen encantada. Sobre todo esa textura, porque me encanta, me gusta mucho. Es como una textura efecto tela. Y me fascina, me fascina, me fascina totalmente.
Me encanta, además que ya, como os decía, el brillito que tiene es espectacular, ese metalizado tan bonito. Mirad en azulita como es. Es súper, hiper, mega bonita. No sé, me encantan muchísimo estas cartulinas. Son una maravilla, además que combinan a la perfección con la colección nueva, con gratitud. Y no sé, me gusta muchísimo. Mirad ese plata, ese plateado, súper bonito. Son el boom. Han sido el boom para mí en estas navidades. Van a ser el boom porque yo ya las tengo como que designadas para los proyectitos que se vienen. Sobre todo para tarjetería, cositas así en las que se puede apreciar mejor. Y las que se les puede sacar más provecho, obviamente. No sé, me encantan, me gusta muchísimo. Y ya como os digo, mira todos los colores que hay. Son una pasada total. Me gustan mucho. Aquí tenemos también estas bellezas que son en tonos pasteles. Y como os decía, cada una tiene distintas texturas. Y esta tiene esas texturas de rayitas, súper bonita, me encanta y brilla. Son brillosas, me gustan mucho, son como plastificadas y me encantan. Además que los colores son súper tiernos y amorosos, muy muy a mi estilo y me tienen fascinada. Esta doradita también es súper bonita con esa texturita. No sé, me encanta, chicas, me encanta. Y mira por detrás, ese color pastelito brilloso. Súper, hiper, mega bonito. ¡Wow, wow, wow! Y bueno, después de ya maravillarlas con tanta belleza, ahora sí vamos ya cada vez acercándonos a lo que son los papelitos con las colecciones. ¡Mirad estos sellos! ¡Mirad estos sellos tan bonitos y tan increíbles! Yo tengo debilidad con los sellos, ya lo sabéis. Me encanta. Y mirad esa bombillita, mirad ese carrito. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Mirad esa camionetita con ese árbol. Es que son una maravilla. Ya muero, 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 muero por probarlos. Y esas frases tan bonitas. Me gusta muchísimo. Y mira, también tenemos aquí el chipboard, los chipboards tan bellos, con frasecitas, con letritas, con la patineta, los conejitos que no pueden ser más adorables. ¡Wow! Me encantan, me encantan. Y mirad esa coronita tan bonita. Además que como es hueca, podemos hacer un shaker ahí. Yo no sé, veo que sacarle utilidad a todo y me imagino muchísimas cosas. Mirad esa frase tan bonita. Me encanta, me encanta, me encanta. Y tenemos también diecast estilo papel. O sea, diecast súper delgaditos, de los flexibles, que son también súper, hiper, mega bonitos. Bueno, Milloa ha sacado para todos los gustos. Hay personas que no les gustan los diecast gorditos, así que también tenéis esta opción súper, hiper, mega bonita. Igual de bonita que los diecast gorditos, pero bueno, en un estilo más light, más delgaditos. Y son una pasada. Vienen por detrás y por delante, llenecito de diecast. Ay, mirad estos papeles de arroz que no pueden ser más espectaculares. Mirad, mirad, qué belleza total. Porque no podía faltar los papeles de arroz en las colecciones de Milloa. Es algo que la caracteriza muchísimo. Me gusta mucho, además que ya tengo como que un proyectito más o menos planeado para utilizar esos papeles de arroz. Y mirad esta cocada, ya hemos llegado a las colecciones. Mirad esta belleza en formato de 20x20, no pueden ser más bonitas. Además que es un formato súper, hiper, mega cómodo para trabajar, sobre todo con minis, me gusta muchísimo. Me llegaron dos, así que vamos, yo tengo para rato y para hacer bellezas, a ver qué se me ocurre con esos papeles tan bonitos. Son a doble cara, son 10 papelitos de doble cara. Y wow, me tienen enamorada. No los voy a abrir porque vamos a abrir
esta preciosidad de aquí, que es la grande, que son la de 22 papeles. Estas no son de doble cara, son papeles de una sola cara, por eso son 22. Y son una pasada. Vamos a abrirlos, a ver, vamos a abrirlos. Ya por fuera se ven súper, hiper, mega hermosos. Por dentro no me quiero imaginar. Además, no sé, a mí me encanta ese olorcito que tiene el papel a nuevo cuando recién lo sacas. No sé, me gusta muchísimo. Mirad la primera hoja, hermosa, llena de frases así grandotas que ocuparían perfectamente un álbum, una portada de un álbum súper bonito. Mirad este papel tan bello, me encanta. Además que ese efecto de acuarela tan bonito y esas pintitas en glitter doradas, me gusta mucho, mucho, mucho. Mirad esta hojita, este otro papelito lleno de letritas, súper, hiper, mega bello. Igual que los chipboard, que los die-cuts. Mirad este papel tan, tan, tan bello y tan hermoso. Mirad este otro con florecillas. Amo las piñas en Navidad. Y el que este papel tenga piñas para mí significa muchísimo. Es muy, muy, muy bonito, muy representativo de Navidad. Mirad esa otra belleza con esas pintitas en dorado, súper, hiper, mega bonito. No sé, me encanta, me encanta, me fascina. Y este es de mis favoritos. Esas chispitas de dorado, el trineo, la patineta. Ay, no sé, me encanta el patín, perdón. Me encanta muchísimo. Además que es rosita con esos colores pastelitos que siempre me identifican a mí. Me encantan y me gustan. Mirad este otro estilo madera, porque no podía faltar la madera de esta colección, definitivamente que no. Es otra cosa que caracteriza mucho a mi Yoa y es simplemente espectacular. Es igual al papel de arroz de bonita. Y este es otro de mis favoritos. Tiene ese, es como un doradito sutil, un doradito súper, hiper, mega bajito con esas frases en blanco. Es súper, súper, hiper, mega bonito. Yo ya lo tengo designado para un proyecto. Súper bonito. Mirad este estilo como que maderita de leña, por así decirlo, súper bonito. Mirad este otro que es igual al velum, pero en papel con esas pintitas doradas tan bonitas. Este otro con ese conejito tan adorable que nos acompaña en esta colección, tan bonito, no sé, yo tengo debilidad por ese conejito, es tan bello y podemos utilizarlo tranquilamente para una portada súper bonita ese papel. Mirad este otro con todas esas ramitas y esas florecillas tan bonitas, y este también con... Aquí podemos darle uso hasta para die-cut. Podemos sacarle aquí recortables, definitivamente. Yo ya veo sacando ahí algún conejito o algún correíto, no sé. Súper bonito. Mirad este otro, esta otra belleza llenita de cupcakes adorables y preciosos. Mirad ese cupcake con esa galleta, qué bonito, de verdad me encanta. Y ese cupcake rosita que yo ya le estoy echando el ojo hace rato. Es súper bonito este papel y esos topitos, no sé, me gusta muchísimo. Este otro con florecillas más pequeñitas y con las piñas que no pueden faltar, me gusta mucho, mucho, mucho. Además que la textura que tiene reflejada en el fondo es una pasada, chicas. Mirad este otro con esas pintitas en dorado, los pinitos, los arbolitos de fondo, me gusta muchísimo. Es parecido, muy parecido a este otro papel anterior. Me gusta mucho el paisaje con la neblina, con la nieve, con los arbolitos, ese efecto doradito, me gusta muchísimo. Y mirad este otro que es igual al velum. Me encanta porque ya os digo, tiene ese espacio en medio blanquito para perfecto para un layout súper bonito. Y mirad ese regalito, qué hermoso. Mirad este otro, también es de mis favoritos, me gusta muchísimo. Me encantan las florecitas de Pascua, esas florecitas rojas. Y que esta colección tenga muchas de ellas, a mí me tiene pero encantada de la vida. Mirad este otro con ese pajarito tan, tan, tan hermoso en medio de toda la nieve.
Me gusta muchísimo, 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 muchísimo. Es como que ese fondo que ves en las ventanas, ¿no? Ese típico fondo llenito de nieve con cositas de navideñas. Mirad ese otro tan espectacular y maravilloso que también lo tengo reservadito ya para un proyectito que estoy preparando. Y por último tenemos a esta belleza de aquí, que no puede ser más bonito. También es de mis favoritos, sobre todo porque tiene ese arbolito con ese camioncito, los regalitos, las bombillitas. Yo amo las bombillas de Navidad, me encantan. Y bueno, no puede ser más espectacular. Y esta sería toda la colección. Espero que os haya encantado. Yo estoy fascinada y he vivido a muerte cada papelito, cada cosa, cada belleza. No sé, esta cajita llenita de amor que nos han enviado Joa no puede ser más perfecta, más bonita, con cosas espectaculares. Y bueno, espero que como siempre os haya encantado, que os haya fascinado, que no sé, que os haya alegrado la vista el estar un ratito aquí conmigo, acompañarme y ver todas estas maravillas que ya moría por mostrarosla. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy conmigo. Espero que os haya encantado. Os dejaré el enlace aquí abajito en la cajita de descripción para que corráis a comprar la colección y os maravilléis con tanta belleza. Y nada, espero que os haya encantado conmigo. Hasta prontito y un besito enorme. ¡Adiós!